Good evening. Good evening, everyone. Karen Elizabeth Girón, Cecilia León, Hello. José Manuel González, good evening. Presente. Welcome on board, okay? Let's begin. Buenas noches. Ese es el Programa Nacional de Inglés para el Trabajo, modalidad online, Beginner One. Welcome to your English class. Today is Monday, October 17th, 2022. This is class one. The topic is be affirmative and negative. The general objective is this. This is the general objective. This is the specific objective. Participants will be able to talk about what they do about their workplaces and to say what their occupations are. At the end of the class, participants will be able to use affirmative and negative statements correctly. In the agenda, we have introduction, introduction to verb to be affirmative and negative forms, practice, extra practice. So, let's begin. Before this, attendance. Let's have the attendance. Okay, today is Monday, the 17th. Alejandra Elizabeth Aguiñada. No. Okay. Brenda Patricia Guzmán. No. Brian René Asensio. Cecilia Margarita León. Present. Excelente. Daniel Eduardo López. Presente. Excelente. Eduardo Alberto López. Eduardo José Méndez. Elmer Antonio Miranda. Eric Cristian Barahona. Guillermo Alberto Alfaro. Guillermo Alberto, no. Iván del Cid Tobar. Jaime Guatemala Llanes. José Manuel González. Presente. Excelente. Nice. Karen Elizabeth Girón. Presente. Excelente. María Alicia Ortez. María Concepción Amaya. Presente.
Excellent. Melba Lorena Martinez. Maybelline Melissa Guevara. Presente. Reina Estela Franco. Víctor Alexis Mancía. Enris Antonio Arias. Presente. Jessica Patricia Guzmán. No, okay. Okay, let's begin. Online English class course, English for Work program, basic module 1. My name is Jose Angel Rodriguez Arevalo. So I'm not going to talk about myself. No voy a hablar acerca de mí mismo porque es muy aburrido. Pero pueden leerlo, pueden leer la información aquí. He sido maestro por 37 años, si ya hace un ratito. Okay. Así es que les puedo decir esto. No tengan temor. Estoy aquí para ayudarles en todo lo que ustedes necesiten con respecto a la clase. Si hay algo que ustedes no entiendan referente al vocabulario o a la estructura que estemos estudiando, levanten su mano. No tengan ningún temor. Pregunten. Y con gusto yo les voy a aclarar sus dudas. ¿Okay? Eso es con respecto a la clase. También entiendo que a veces tenemos dificultad con el idioma. Bueno, es normal. Cuando estamos aprendiendo, nos sucede que es difícil. Por lo cual, yo les pido que repitan, practiquen, estudien, porque si alguien les dice que van a aprender sin estudiar, sin practicar, es mentira. Para que ustedes desarrollen una conexión entre el cerebro y su boquita, necesitan estimular el cerebro mediante el uso de la boca, practicando. Practicando, practicando, practicando. La práctica hace al maestro. Entonces, no hay tal cosa como, venga con nosotros y en 3 meses usted ya habla inglés. Eso no existe, es falso. Cualquiera sabe eso. Entonces, es necesario practicar. Es necesario practicar, practicar y practicar. Ok. Requerimientos para la clase. Para conectarse es necesario tener el nombre completo en su pantalla. Entonces, nombre completo al conectarse a las sesiones de Zoom. Van a poner, así como tiene aquí Don José Manuel González Medrano, ¿okay? Ese es un modelo perfecto, así como María Concepción Amaya Martínez. Ese es correcto. Karen Elizabeth Girón Flores, por ejemplo. ¿Okay? Esos son muy buenos ejemplos. Así es como debemos poner nuestro nombre a la hora de conectar. En el caso de oyentes, si usted es un oyente, les puedo decir quiénes son oyentes en caso de que no sepan.
Tenemos a Enris Antonio Arias y Jessica Patricia Guzmán. Ellos se encuentran en calidad de oyente. Okay. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que no van a practicar en todas las, no van a participar en todas las actividades? No. Es otra cosa. Van a participar en todo lo que se refiere al curso y van a tener los mismos derechos que cualquier otro. Pero después de su nombre van a poner en paréntesis oyente. ¿Okay? Van a poner después de su nombre oyente. Su nombre completo, paréntesis, oyente. Se les solicita que enciendan su cámara durante toda la sesión. Entiendo que algunos tienen problema de conexión. Bueno, si usted tiene problema de conexión, puede, por supuesto, apagar su cámara un rato, pero volver a encenderla más adelante. Por ejemplo, si necesita levantarse a tomar agua, claro, apaga su cámara y se va a tomar agua y regresa, ¿no? Eso es normal. Se le solicita minimizar el sonido ambiente lo más posible. ¿Qué quiere decir esto? A veces hay música en el fondo y hay un problema con eso, porque esas sesiones son grabadas y no solamente son grabadas, sino que también se suben a YouTube. Y como se suben a YouTube, hay otro problema. Y es el hecho de que si nosotros, por decir algo, subimos un video y tiene música que tiene copyright de fondo, nos banean el video, o sea, no lo podemos subir, no lo bajan, no lo quitan. O eliminan todo el sonido de todo el video y solo pueden ver el video sin sonido. Entonces, por eso se les suplica, ¿verdad?, que minimicen el sonido ambiente lo más posible. Televisor o radio, cualquier cosa que esté produciendo sonido. ¿Ok? Por favor, para no afectar a sus compañeros y no afectarse a sí mismos y no afectar al teacher también, ¿verdad? Si yo subo el video, pero me lo rebotan, no me pagan. Trabajé de por gusto, o sea, trabajé en vano. Entonces, por favor, colaboremos, ¿verdad? Para que sea, esto sea bueno para todos. Ahora, se les solicita también la participación activa. ¿Qué quiere decir esto? Trabajamos tanto así en grupo general como en pequeños grupos. Nos vamos a pequeños grupos a practicar. Se les solicita unirse a los grupos. O sea, cuando se les mande la invitación de unirse a los breakout groups, a los breakout rooms, esos son los grupos pequeños, por favor, unirse. Alguna gente se queda fuera, pero acordémonos que se está monitoreando su actividad a través de todas las 2 horas. Lo cual, si usted se queda fuera, después no reclame si le faltan unos 20 minutos o unos 30 minutos de asistencia. Porque podría ser que por quedarse fuera de los grupos pequeños, no aparezca presente. Entonces pierde esa asistencia, esa parte de esos minutos. Y a la hora de la contabilización, usted puede perder minutos por no estar presente. Se le solicita estar presente todos los días y todos los minutos que sean posibles. Entiendo que hay emergencias. A veces surgen las emergencias y no hay nada que nosotros podamos hacer. Sin embargo, yo no tengo autoridad para dar el permiso.
O sea, si ustedes tienen una emergencia, sí, está bien que me comuniquen. Teacher, no voy a estar en clase porque tengo una reunión en la oficina o tengo que trabajar o mi chiqui está enfermo y tengo que llevarlo al hospital. Entonces, por supuesto, yo entiendo eso. Yo lo entiendo. Y con mucho gusto yo quisiera darles permiso. Pero INSAFOR no me ha dado esa autoridad. Entonces, yo no tengo la autoridad de conceder permisos. Así es que se los digo desde ya para que no piensen, el teacher no me quiere, por eso no me da permiso. No puedo dar permiso, no tengo la autoridad. ¿Okay? La asistencia es al 100% de las clases, de las clases y de la clase. Según dice, 100% de las clases, todas las clases. Y 100% de la clase, toda la clase, las 2 horas. La asistencia no solamente se toma al estar presente, sino también al cumplir con la clase completa. Va. Vamos a ver cómo funciona esto. La asistencia se toma en 3 ocasiones. A las 8 de la noche, a las 9, 9:55. Puede variar en minutos. 8 en punto, 5 para las 9, 9:05, no sé, por ahí. O 10 en punto para terminar. Pero se toma en 3 ocasiones. Y con una de ellas que usted responda presente, yo marco presente. Algunas personas quisieron solo estar presente a la hora de decir presente en cada una de las opciones. Pero hay una situación que hay personas encargadas de contar cuántos minutos usted estuvo presente en la clase. Entonces, yo pongo presente y a la par de presente, los administradores ponen 120 minutos y estuvo las 2 horas presente. Ponen 80 minutos, ponen 70 minutos, 50 minutos, 20 minutos, de acuerdo al tiempo que usted haya estado presente en la clase. ¿Por qué? Porque ellos están monitoreando ese tiempo que usted estuvo presente. Zoom manda un reporte. Tiempo activo en el que usted estuvo en la clase. Por esa razón, yo se lo digo, porque tengo un secreto. La idea no es cacharlos en un error, cacharlos, digamos, tratando de salirse de la clase y así. No, la clase es suya. Si usted quiere salirse, bueno, nadie lo va a forzar a que esté en la clase, ¿verdad? Se le pide que esté en la clase. Ahora, si usted no quiere, el número de minutos que usted esté presente es tomado en cuenta a diario y al final se lleva una cuenta completa de cuántos minutos estuvo presente. Y si llega al 80% de la asistencia total, su beca puede seguir vigente. Usted puede seguir en el siguiente nivel. Pero si estuvo presente muy pocas veces y no llega al número de horas o de minutos necesarios, podría ser que no pase al siguiente nivel. Entonces, se lo digo, no como una amenaza, porque no, y a mí, ¿para qué me importa amenazarlo? ¿Qué necesidad tengo yo? No, se lo digo como información que usted debe tomar en cuenta para que no lo vayan a pillar en una falta. ¿Verdad? Eso es todo. Yo no quiero que diga, pero es que yo no sabía eso. No, yo se lo cuento, se lo estoy diciendo. Si por alguna razón no está, esos minutos son contados. Y allí le aparece exactamente el número de minutos que estuvo presente. Se lo digo para que no crea que... Bueno, esto sirve también para otra cosa.
Yo tomo la asistencia tres veces. Vale, supongamos que usted no dijo presente en ninguna de las tres ocasiones. No dijo presente. Entonces, no, yo puse ausente. Las personas que están monitoreando ponen el número de minutos que usted estuvo presente y a la par me corrigen ese ausente y ellos ponen presente. ¿Por qué? Porque ellos tienen evidencia de que usted sí estuvo presente, aunque yo no tuve esa evidencia porque usted no contestó. Pero ellos saben que sí, entonces ellos lo corrigen y ponen presente. ¿Verdad? Se lo digo por si usted cree que a mí se me pasa por alto y usted perdió porque a mí se me pasó por alto. No, a mí se me pudo haber pasado por alto, pero los administradores están pendientes y están trabajando en eso. Entonces, se lo cuento para que usted sepa. ¿Okay? ¿Cómo se tomará la asistencia? Se tomará como válida al escuchar que usted diga presente o present, ¿verdad? Y tener su cámara encendida. Present. ¿Por qué razón pedimos la cámara encendida? Bueno, muchas veces no conocemos la voz de la persona. Entonces, identificamos voz y carita. Entonces, queremos ver su carita y oír su voz. Y así identificamos. ¿Ok? Por esa razón, se pide que tenga la cámara encendida y diga present o presente. ¿Ok? Eso es con respecto a la asistencia. También, después de las 10 de la noche, hay 10 minutos asignados para aclarar dudas. Eso se llama sesiones 1-1. Estas sesiones 1-1 quiere decir que la persona que es número 1 en la lista se queda conmigo el primer día de clase por 10 minutos. Y luego la segunda persona de la lista se queda el segundo día y así, hasta que los 20 días de clases, una persona se ha quedado conmigo todos los días. Entonces, si usted no puede quedarse, bueno, eso me dice teacher, no me puedo quedar. Y si alguien más quisiera quedarse en vez de usted, puede hacerlo. Sin embargo, no podemos quitarle el derecho a la persona que le toca ese día si la persona se va a quedar. Se va a quedar, entonces se queda. Y solo puede haber una persona, no pueden haber dos. Entonces, cuando yo diga bye bye, todos, con todo cariño y con todo respeto, todos se salen de la sesión, ¿verdad? Se van a dormir o a hacer el ejercicio que tienen que hacer, que es la tarea, ¿verdad? Y me dejan 1-1 con la persona, porque tengo que explicarle cualquier duda que esta persona tenga. No importa si es de esa clase o es de 3, 4, 5 clases atrás. Alguna duda que usted tenga, con gusto se le explico en esos 10 minutos que usted tiene conmigo durante la sesión. Dependiendo de su número de lista, así será el día en que a usted le toque quedarse conmigo. ¿Okay? Bueno, eso es con esto. Los permisos no están disponibles. Yo, como repito, no tengo la autoridad de conceder permisos. Si usted es muy amable y me cuenta por qué razón no se va a poder quedar a clases, yo se lo puedo agradecer mucho y puedo ver de qué forma le ayudo, pero permiso no le puedo dar porque no tengo la autoridad. ¿Okay? Lo repito y lo recalco. Porque a mí me lo enfatizaron, me dijeron, usted no tiene permiso de dar permisos. Ok, de acuerdo. No tengo permiso para dar permisos. Se los comunico a ustedes. Ahora, tareas y evaluaciones. Es necesario obtener el 80% en promedio de tareas
y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Las tareas se encuentran en la plataforma justo después de cada clase. Terminamos la clase, se sube el video de esta clase y está la tarea. Entonces hay que hacerlo. La tarea usualmente son 2, 3 preguntas, a lo sumo 5 preguntitas. Y no le tomará más de 5 minutos completarla. ¿Okay? Pero es una tarea diaria. El día de hoy posiblemente no haya porque como no hay clase. Pero ya mañana sí ya va a haber una clase y va a haber tarea. Entonces, de todas formas, usted revise si hay. ¿Okay? Entre a la plataforma con sus credenciales, revise si hay clase para hoy, tal vez no relacionada con el video. Y si no hay, ok, usted ya revisa. Pero si hay, realiza la tarea y luego se va a descansar habiendo completado con lo que debía. Ok, las tareas se encuentran en la plataforma, ¿verdad? Entonces, todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche. ¿Ok? Ya que ese registro es enviado a INSAFOR semanalmente. Semanalmente se envía este registro. Teacher, ¿se manda a medianoche el viernes? No. Se manda el sábado por la mañana, a las 8 de la mañana. Entonces se pide que se haga a medianoche, pero si usted es madrugador y dice, no, no me quiero acostar noche hoy, y prefiere levantarse el sábado a las 6 de la mañana y hacerlo entre las 6 y las 7 o entre las 6 y las 7 y media, a las 8 se da el reporte, entonces puede hacerlo, no hay problema. ¿Okay? No vamos a ser dogmáticos en ese aspecto. Ok. La fecha límite para terminar el examen medio, que se llama midterm exam, porque hay un examen a medio curso y un examen al final del curso. El de en medio se llama midterm exam. La fecha para tener ya ese examen hecho es el 28 de octubre, viernes 28 de octubre. Es la última fecha para tener completo el midterm exam. Esta fecha cambiará solamente si por alguna razón, por digamos una tormenta o por algo, no damos clase en un día o 2 días, entonces eso se moverá. En lo contrario es una mesa. ¿Okay? Ahora, eso es con respecto a esto. Y la siguiente es final exam. No es el último día de clase, no. Terminamos el 11 de noviembre. Entonces, un día antes, el jueves 10, eso tiene que estar finiquitado. Usted puede avanzar en la plataforma como usted guste. ¿Qué significa eso? Que puede ir haciendo adelantado, por ejemplo, en midterm, final exam, usted lo puede ir haciendo cuando usted tenga tiempo y cuando usted busque. No necesariamente después de la clase, un fin de semana, entra a la plataforma el sábado en la tarde, y dice, voy a ver qué puedo hacer de midterm, y pues se pone a hacerlo, no hay problema, ¿verdad? Yo diría que tenemos una semana, con lo que hacemos en la semana, y podemos probar ya el midterm, qué podemos hacer para ir adelantándolo, para no dejarlo para última hora. El manual del alumno, se puede descargar de la plataforma. Aquí están jugando con doble término. Esto es Zoom. Usted no lo descarga de Zoom, usted lo descarga de la plataforma de Regal International, que sería el inglés corporativo. Entonces, usted va ahí a la plataforma donde usted va a estar trabajando haciendo las tareas y busca un área donde dice descargar, descargar el manual. Entonces,
va a tener su manual y puede irlo leyendo, estudiando y adelantando. No hay problema. Aquí no podemos utilizar material de terceros. ¿Por qué razón? Por derechos de autor, copyright. Por derechos de autor no podemos utilizar audios o videos que sean de YouTube, por ejemplo, porque tienen copyright. A veces eso nos limita en ciertas cosas. Sin embargo, eso es porque afecta el video. Para poder subirlo, no encuentran el video, entonces no nos sirve. Pero eso no quiere decir que yo no le pueda mandar a su WhatsApp, al grupo de WhatsApp, algunos videos de YouTube para que ustedes practiquen. Pues sí, como allí ese es para práctica, ¿verdad? No hay problema. Porque eso, no, eso de WhatsApp no lo voy a subir a YouTube, pero esto sí. Entonces, por esa razón no puedo. Pero, si tienen dudas respecto a la clase o algo, también pueden escribir al WhatsApp. Yo no solo trabajo aquí, trabajo también en otro lugar, por lo cual es posible que yo me encuentre trabajando en el otro lugar y no les conteste inmediatamente. Pero conforme vea el mensaje y tenga tiempo de contestarlo, con gusto les contesto. Hoy no es cuestión de que, ay, el teacher no me quiere contestar. No, es que estoy trabajando en otra parte y entonces no puedo contestar hoy. Entonces, eso es con respecto a eso. Ahora, con respecto a la plataforma, aquí le han puesto plataforma Zoom. Vamos a llamarle, para no confundirnos, entre la plataforma, que es donde ustedes hacen la tarea, y esta le vamos a llamar Zoom, nada más. ¿Cómo usamos Zoom? Ah, bueno. Si se posicionan en la parte de abajo, ustedes van a ver un micrófono, ¿verdad? Como un elote, la forma de un elote allí con las tuzas así en la parte de abajo. Ese es el micrófono. Ahora, le dan un clic sobre el micrófono y lo silencia. Si alguien le va a hablar o alguien está haciendo ruido, para silenciarlo. ¿Okay? Y en el video, aquí está a la par, está una como cámara para hacer película, ¿verdad? Entonces, en esa le dan clic y cierra video. Le dan clic de nuevo y lo abre. Luego se encuentra seguridad, participantes, por si ustedes quieren saber quiénes están. Yo creo que pueden ver los participantes, no sé. Y luego está el chat. En el chat, ustedes le dan clic y pueden escribir algo que quieren que sus compañeros lean o que yo lea. Tal vez no pudieron activar su micrófono por alguna cosa. Ponen allí, teacher, estoy presente, pero no pude activar mi micrófono. Entonces yo sé por qué está calladito o calladito. ¿Okay? Después de eso tenemos annotation. Está annotate, que es para escribir en la pantalla. Eso se los he deshabilitado por algunos traviesos que se ponen a manchar, ¿verdad? En el caso de que lo necesitemos, se lo voy a habilitar. Pero de momento se los he cerrado porque he tenido algunos requisitos por ahí que se ponen a escribir y a manchar la pantalla. Entonces, por eso se los he deshabilitado. Así que si intentan, no van a poder. Ahora, pero eso yo lo he deshabilitado. Luego tenemos los tres puntitos. En los tres puntitos le dan y van a aparecer breakout rooms, van a aparecer otras cositas, como por ejemplo reacciones. Pueden aparecer las reacciones, o sea, dar una sonrisa y otras cosas ahí en las reacciones. ¿Ok? Eso es con respecto al uso de la plataforma. Todo está en la base. Y esa base, usted le da clic y la sostiene
y la puede mover para cualquier otro lado donde usted guste. De la misma forma, el video aquí que usted le aparece una columna de ventanitas abiertas, usted le puede dar en la grande y le aparecen un recuadro con varias personas, ¿verdad? O muchas personas en él. Yo normalmente uso el de la columna. ¿Por qué razón? Me es más práctico para visualizar el resto de la pantalla. Pero ustedes pueden hacerlo como ustedes gusten. También existe la otra forma, que ustedes le dan clic en solo una pantalla y pueden ver a la persona hablando nada. Y también pueden darle hide y se esconde. Se esconde todo, ¿verdad?, el video. Entonces yo prefiero la de la pantallita porque así veo por lo menos a unos 5, ¿verdad? Ok, eso es con respecto a lo que yo creo que es la primera parte, la introducción. Como digo, repito mi nombre es José Ángel Rodríguez. Ustedes me pueden decir teacher, me pueden decir José Ángel, me pueden decir Mr. Rodríguez, como ustedes quieran. Okay. Bueno, no como ustedes quieran, pero siempre que sea mi nombre. Ok. Eso sería la introducción. Aquí tengo una pizarra que yo he creado. Ustedes me van a decir, teacher, pero Zoom tiene pizarra. Sí, pero yo prefiero la mía. Ya van a ver por qué. Es más versátil, más práctica. Entonces, solamente si yo quiero que ustedes escriben oraciones o algo y que todos la podamos ver, podemos usar la pizarra de Zoom, porque es para compartir. Pero en este caso, como solo yo voy a escribir, entonces no es necesario. Ok. Bueno, sigamos adelante. Hoy como introducción teníamos eso, la introducción al curso. Les voy a estar mandando pequeñas conversaciones a WhatsApp. Les voy a estar mandando vocabulario y otras cositas que vamos a necesitar en el curso. Pero que no son parte del, digamos, de cómo esto está creado. No lo vamos a ver aquí en la clase porque no lo han programado así, no es parte del programa, pero yo puedo mandárselos porque yo considero que es necesario, se los voy a mandar a su WhatsApp. Ok. Introduction to the verb to be. Introducción al verbo to be. El propósito es mostrarles cómo se usa el verbo to be. Ustedes dirán, teacher, ¿y qué es el verbo to be? El verbo to be es ser o estar. To be. Vamos a cambiemos el color. Ok. Veamos. To be es que. Ale. Dijimos que verbo to be es ser o estar. Entonces, después de esto, ustedes me tienen una pregunta. Teacher, ¿y cómo sé? Recógeme. ¿Cómo sé qué significa ser? ¿En qué caso significa ser y en qué caso significa estar? Bueno, es obvio que si lo usamos con adjetivos, puede ser ser o estar. Pero si es con lugares, es estar. Y si es con, digamos, sustantivos, es ser. Entonces, por ejemplo, decimos, I am a musician.
I am a musician. Soy un músico, ¿verdad? Soy músico. I am a musician. Or she's a secretary. Ella es una secretaria. O ella es secretaria. She's a secretary. They are students. Son estudiantes. Y el significado sería son. Pero si usamos I'm at home, como home es un lugar, significa estar. Estoy en casa, ¿verdad? I'm at home. I'm at home. I'm at home. I'm at home. She's at school. Ella está en la escuela. She's at school. She's at school. They're at work. They're at work. Ellos están en el trabajo. Ellos están en el trabajo. Entonces, es ser, estar. Una pregunta, disculpe. Sí, dígame, Eric. Con respecto a eso, digamos, en oraciones cortas, por ejemplo, en una conversación o en una oración algo grande, ¿cómo identificar el ser o estar? O sea, en todo caso. Ok. Antes de correr, primero caminamos. Y antes de caminar, primero gateamos. ¿Qué quiere decir eso? Antes de hacer oraciones largas, hacemos oraciones cortas. Y antes de hacer conversaciones, hacemos oraciones cortas. Entonces, en el debido momento, usted va, cuando haga ya las conversaciones, es que ya pasó el momento de las oraciones cortas. Ya va a saber, ¿verdad? Pero también en una conversación está compuesta de una pregunta y una respuesta, o un comentario y una respuesta o una reacción a ese comentario. Esa es la conversación. Y a veces la reacción al comentario es solamente una palabra. Y sin embargo, es una conversación. Porque su mamá le puede preguntar a usted, ¿fuiste a la escuela? Usted dice, no. ¿Y por qué no? No habían clases. Las respuestas son cortas, pero es una conversación. Entonces, usted va a darse cuenta cuando utiliza el verbo to be, cuando lo necesita. Porque si necesita expresar que está o que no está, o que es o no es, no importa si la oración es larga o corta, usted lo va a necesitar y es ahí cuando usted lo va a usar. No sé si eso contesta su pregunta. Entendido, perfecto. Ok, de acuerdo. Poquito a poquito vamos a ir llegando. No se preocupe. Yo creo que a veces esas son unas preguntas que uno tenemos y es normal. Okay, let's continue. Empecemos con los pronombres. ¿Por qué los pronombres? Son lo que necesitamos para construir. Pronouns. Personal pronouns. Pronombres. I. You. He. Perdón, he. Mayúscula, she, it, we, you,
they. Esos son los pronombres personales. I, yo, ¿verdad? I, yo, you, usted, you. Fíjese que you significa usted, vos, usted, tú. Es solo una palabra en inglés, you. Y también el plural, ustedes, vosotros, ¿verdad? Ustedes o vosotros. Es you. Okay, por eso es que ustedes ven que se repite aquí. You singular y you plural. Este es ustedes, vosotros, y este es you, tú, vos o usted. El respeto se expresa mediante el vocabulario, no necesariamente los pronombres. Okay. You puede ser tú, puede ser usted o vos. Okay. Tenemos he, él, she, ella, it, él o ella de cosas o de animales. El gato, it. Okay. Cat is beautiful. It is beautiful. It. It se usa para cosas o animales. En singular. It. We. Nosotros. We es nosotros, ¿verdad? Nosotros. You, como les decía, es vosotros o usted. En Latinoamérica no usamos vosotros. Pero lo usan en España, ¿verdad? Entonces, por lo que tengan duda, teacher, ¿y cómo se dice? Vosotros sabéis, ¿verdad? Okay. You know. Okay. They, ellos. Y este ellos no es solo para personas. Ellos es para cosas, animales, pero principalmente para personas. Sí, personas, animales y cosas. En general, ellos. Teacher, ¿y hay para ellas? ¿No? Ellos, o sea, they es ellos, ellas. O sea, va para ambos, para femenino y masculino. No hay diferencia, o sea, no se hace una diferencia en este caso. ¿Cómo sabemos que se refiere a un femenino? El antecedente. Si decimos, las chicas son bonitas. Ellas, cualquier otra cosa. Entonces decimos, the girls are cute. They, ya sabemos que ese they se refiere a las chicas. Y sería femenino. Es por contexto. Ahí es, el inglés es más por contexto. Si solo pone they en la oración, no se sabe si es ellos o ellas. ¿Por qué razón? No podemos discriminar a las mujeres en las actividades. Porque las mujeres pueden hacer todo tipo de actividad. Tienen la capacidad. A veces más capacidad que nosotros los hombres, ¿verdad? Entonces no podemos discriminar en ese aspecto. Por eso they puede ser ellas, puede ser ellos. ¿Okay? Bueno, ahora, ¿qué forma del verbo to be? El verbo to be tiene tres formas. Am, is, are. Esas son las tres formas del verbo to be en presente. ¿Verdad? Am, is, are. Perdón, entonces, ¿cuál sería la forma para I? Am. Exacto. Decimos I am, yo soy. I am. Y esto lo vamos a contractar diciendo, como le quitamos la A y se la sustituimos por una apóstrofe,
eso fue así, pero con apóstrofe. I'm, no I am, no, I'm, porque la A se fue. I'm. Ok, ¿qué usamos con you? Are. Ok, ¿y la contracción? Your. Quitamos la A y decimos your. Your. Luego tenemos he. ¿Qué usamos con he? Is. Is. He is. ¿Y la contracción? Is. His. Ajá. His. Excelente. Ahora, con she, ¿qué usamos? Is. Exacto. He is. ¿La contracción? She's. Is. She's. Ahora, it. Is. Is. It is. ¿La contracción? It's. It's. Excelente. Ahora, ¿qué usamos con we? Are. We are. We are the champions, right? We are the champions. Okay, so we are. Contraction? Were. We're, we're, we're. Okay, you. Are. You are, contraction. Your. Your. Okay. They, contraction. We use what? Are. You are. They are, contraction. There. There. Okay. Solo para organización. Así. Bueno, vamos a poner un poquito separado. Okay. Para cuestión de. Okay. So, I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. I'm, your, his, she's, it's, we're, your, and there, there. Okay? That's how it goes. Okay? This is affirmative. This is affirmative. Vamos a poner el negativo aquí abajo. ¿Cómo hacemos negativo? Sencillo. Ponemos not. Okay. No cayó a la par de detrás de la coma. Okay. Sí. I'm not, right? Is not and are not. Are not contracted. I'm not no tiene contracción. Is not se dice isn't. Isn't. Y are not se dice aren't. Aren't. Uh-huh. Exacto. Esas serían las contracciones. Entonces, ponemos aquí, I, you, he, pero para que no nos hagamos pelotitas, vamos a quitar este de en medio, llevamos este, vamos a hacerlo así, por grupito,
she, it, y luego vamos a poner we. Como el you, no importa, es el mismo, singular o plural, ¿verdad? Entonces, vamos a poner, la contracción se va con esto. Perdón que quedó atrás. I'm not. La otra es, he's not, o he isn't. Las dos formas son correctas. He isn't. Se usan de diferente forma. Ya vamos a ver cómo. She's not. O she isn't. She's not. She isn't. It's not. O it isn't. It's not or it isn't. We're not or we aren't. We aren't. Okay. You're not or you aren't. They're not, or they are. Ok, esa sería la forma negativa. Esa es la afirmativa y esa es la negativa. Afirmativa y negativa. Ahora, en el caso de este, ¿cuándo usamos esta y cuándo usamos esta otra? En el caso de I'm not, solo tiene una forma. Es la única forma. No existe contracción entre I'm not. Entonces, solo hay una forma, no hay problema. Ahora, con respecto a los otros, sí. Cuando usamos he's not o he isn't. En una oración normal, usamos la segunda forma. He isn't, she isn't, it isn't, we aren't, you aren't, they aren't. Ahora, usamos la otra forma cuando queremos enfatizar lo negativo. Ejemplo, si alguien nos dice, tu hermano es haragán. And you say, no, he's not. ¿Verdad? Tu hermano es haragán. Your brother is lazy. Your brother is lazy. You say, no. He is not. He's not. ¿Por qué? Que estamos enfatizando que no es. Es una contradicción. No, he's not. Pero si estamos haciendo una oración diciendo que algo es negativo, sin contradecir, sino que solo estamos expresando una verdad, entonces usamos isn't. Por ejemplo, veamos así, vamos a los ejercicios. Rome is a capital. Rome is a capital city, right? Rome is a capital city. Italy is a country. Italy is a country. Italy is a country. Brazil is in South America. Brazil is in South America. Mexico Mexico is in North America. Mexico is in North America. Mexico is in North
America. Okay. Negatives. You can say an ant is not a plant. An ant is not a plant. Teacher, ¿qué es un ant? Hormiga. Una hormiga. Uh-huh. Una hormiga no es una planta. An ant is not a plant. An ant is not a plant. An apple isn't a vegetable. An apple isn't a vegetable. Una manzana no es una verdura. Una manzana no es una verdura. Una manzana es una fruta. An apple is a fruit. An apple isn't a vegetable. Panama isn't a city. Panama isn't a city. Panama is a country. Panama is a country. Paris isn't in Germany. Paris isn't in Germany. París no está en Alemania. Paris isn't in Germany. You say Paris. Paris isn't a country. Paris isn't a country. París no es un país. París no es un país. Paris isn't a country. Okay. Rome is a capital city. Italy is a country. Brazil is in South America. Mexico is in North America. An ant is not a plant. An apple isn't a vegetable. Panama isn't a city. Paris isn't in Germany. Paris isn't a country. Okay? Affirmative, negative. Affirmative, negative. Okay. Let's go to the attendance. Vamos a ir a la asistencia. Alejandra Elizabeth Aguiñada. Presente. Excellent. Brenda Patricia Guzmán. Presente. Excellent. Brian René Asensio. Presente. Excellent. Cecilia Margarita León. Presente. Excellent. Miguel Eduardo López. Presente. Excellent. Eduardo Alberto López. Presente. Okay. Eduardo José Méndez. Presente. Excellent. Elmer Antonio Miranda. Presente. Excellent. Eric Cristian Barahona. Presente. Excelente. Guillermo Alberto Alfaro. Presente. Excelente. Iván del Cid Tobar. Presente, teacher. Excelente. Nice. Jaime Guatemala Llanes. Presente. Excelente. Nice. José Manuel González. Presente. Excelente. Nice. Karen Elizabeth Girón.
Present. Excellent, nice. María Alicia Ortez. Presente. Excellent, nice. María Concepción Amaya. Presente. Excellent, nice. Melba Lorena Martínez. Presente. Excellent, nice. Maybelline Melissa Guevara. Presente. Excellent, nice. Reina Estela Franco. Present, teacher. Excellent, nice. Víctor Alexis Mancía. Víctor, no. Enris Antonio Arias. Okay. Jessica Patricia Guzmán. Presente. Excellent. Nice. Very good. Let's continue. Okay, this is like this. Now we're going to continue. Okay, we say check. I'm. I am. You are. You are. He is. Mm-hmm. She is. It is. We are. You are. You're. They are. There. I'm not. I am not. You are 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 not. You aren't. You're not. He is not. You are not. He is not. He is not. Yes. He is not. He is not. He is not. It isn't. We are not. We're not or we aren't. We're not or we aren't. You are not. You're not or you aren't. They are not or they aren't. They aren't. Excellent. Okay, so we have affirmative and negative. I am a man. I'm not a child. Someone says, a lady says, I am a woman, I'm not a girl. Okay, I am a woman, I'm not a girl. Teacher, but a girl is a woman. Yes, a girl is a woman. Solo que está en chiquito. Okay. Y, por supuesto, es mujer desde que nació. Okay. He is an employee. He's an employee. She's employed. Empleada. Empleado. Empleado o empleada.
He is an employee. He is an employee. He is an employee. She is an employee. She's. It is a good dog. It is a good dog. It is a good dog. Es un buen perro. It is a good dog. She is a good dog. Bueno, alguna gente dice she is a good dog porque como es el perro de ellos, saben que es femenina, ¿verdad? Entonces, she's a good dog. Es una buena perra. Okay. Está bien. It is a table. It is a table. Es una mesa. It's a table. Okay. We are men. El plural de man, es men. Hombres. Hombres, man, men, men. We are men. You are women. You are women. You are women. Women, Woman, woman. Plural, women, Women, mujeres. Women. Dicho, pero tiene una O, sí, pero se pronuncia women. Ok. El inglés tiene una cosa que cuesta, que no se pronuncia como se escribe. Ok. No se pronuncia como se escribe. Es de irnos aprendiendo cómo se pronuncia. You are women. They are employees. They are employees. They are machines. They are machines. Son máquinas. They are machines. They are machines. I'm not a child. Child, niño, niña. Niño o niña. Child. Una cosita pequeñita. Puede ser niño, puede ser niño. Okay. De jabón. I'm not a child. He is not. Okay. He's not a girl. Él no es una niña. He is not a girl. She's not the owner. Es owner, dueño. Ella no es la dueña. She is not the owner. She's not the owner. She's not, okay, it is not an angry dog. No es un perro bravo. It is not an angry dog. It's not an angry dog. It is not an angry dog. It's not an angry dog. It's not an angry dog. It is not a desk. No es un escritorio. It is not a desk. Okay. We are not children. No somos niños. We are not children. You are not girls. They are not employers. Employers, empleadores. Los que dan el trabajo. Employees, los que trabajan. Employers, los que dan el trabajo. Employee, employers. Okay. They are not people. They are machines. They are not people. Son máquinas, no personas. They are not people. They are not people. They are not people. Okay. A child, a girl, the owner, an angry dog, a desk. Children, girls, employers, people. People is plural de personas.
People es plural de personas. Entonces, people es personas. People. Ok, ejemplos. I'm a new student here. I am happy tonight. You are my partners. You are good workers. He is my boss. He is my boss. He is very strict. She is a secretary. She is very efficient. It's cold outside. It is pretty late. It's pretty late. We are good students. We are tired at night. We are tired at night. You are very important. You are very important. You are in the office. You are in the office. They are my partners. They are my partners. They are enthusiastic. They are enthusiastic. Okay. Hay unas palabras que son lo mismo en español y en inglés. Son bien parecidas, se llaman cognates. En inglés se llaman cognate. ¿Qué te pregunto? En español se llaman cognados. Bueno, ¿qué palabras son esas? Family. Family, ¿cómo es en español? Familia. Familia. Association. Asociación. Ajá. Office. Oficina. Oficina. Uh-huh. Car. Carro. Carro. Oye, ese carro. Bus. 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 Animal. 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 Okay. Another B. Music. Música. Música. Music. Baile. Secretary. Yeah. Biology. Biology. Kia. Secretary. Secretary. Secretaria. Secretary. Human. Humano. Human. Hey. Telephone. Teléfono. Teléfono. Elephant. Elefante. 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 Elefant. Okay. Elefant. Correct. Correcto. Error. 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 También es mistake, no. Sí, también mistake. Hay un, filosóficamente hay una diferencia. Okay, esa no sabía. Mistake es un error. Es un error accidental. Error es algo que yo lo considero correcto, aunque no es correcto. ¿Verdad? Entonces es un error. Ok, error. Philosophy. Filosofía. Philosophy. 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 Okay. Topic. Yeah, topic. Topic. Bueno, ¿tema? System. 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 Y así hay un montón de palabras. Van a ver las palabras. Y dice, hey, esa palabra ya me la puedo. Y así conocen mucho vocabulario.
les voy a, en el chat, les voy a poner una lista de palabras que ustedes ya, ya conocen. ¿Okay? Vamos a ver, de las palabras de aquí, ¿cuáles son cognates? Enthusiastic. Office. Important. Student. Efficient. Secretary. Strict. Office. Yes, office. Very. Okay, solamente eso, ¿verdad? Ahora, de las otras, ¿cuáles no conocen? Partners, compañeros. Partners, compañeros. Pero ahora partners tienen mucho significado, pero vamos a decir compañeros. Happy. Happy. Feliz. Feliz. Tonight es esta noche. I am happy tonight. Estoy feliz esta noche. Porque estoy empezando a aprender inglés. Okay? So I am happy. I am yes. happy tonight. Yes, I'm happy tonight. Okay. Workers. ¿Qué son workers? Trabajadores. You are good workers. Son buenos trabajadores. You are good workers. En inglés usamos el adjetivo antes. En inglés usamos. Ya guardé eso. Usamos. Sí, el adjetivo y después del adjetivo usamos el sustantivo. Ok, por eso decimos. A big house. A big house, una casa grande. Y lo bonito del inglés es que el plural no lo lleva el adjetivo, solo el sustantivo. Es si lo queremos hacer plural, ¿qué decimos? Le quitamos a porque a quiere decir uno. Y entonces, ajá, entonces decimos solo big houses. Big houses. El adjetivo no cambia. No tiene plural. Solo decimos big houses. Big houses. All the houses. New houses. A new house. New houses. An old house. Old houses. No tiene plural. Okay. Esto con respecto a esto. Ok. Let's continue. More examples. I am your new assistant. New es nuevo. New. I am your new assistant. Assistant. Asistente. Mm-hmm. Asistente no hay para femenino. No hay asistenta. No. Este es un activo. Y al ser activo. Es ente, así como presidente, no hay presidenta, solo hay presidente, no existe. Sí, pueden decir ingeniera, arquitecta, pero presidente es el que preside, o la que preside, entonces presidente, no hay presidenta, ¿ok? Eso no existe, es rompe las reglas del español. Ahora, I am your new assistant, asistente, no asistenta. Okay. So, Jack is my boss. Boss is mi jefe. Jefe, right? Boss is jefe. Recordemos la pronunciación. Vas boss. Vas boss. Soy yo. Vas boss. Vas boss. Es un boss. Y boss. Jefe. So, jefe. I'm on the bus. Estoy en el bus. I'm on the bus. No. On the bus. On the bus. Okay. On the bus. Bus. Ok.
Okay. The bus. This is bus, bus. 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 Okay. So bus, bus. Okay. Bus. Okay. He is in charge of production. Production. Ya saben que es production, ¿verdad? Producción. Producción. In charge of es a cargo de. He is in charge of production. Charge. In charge of. In charge of production. In charge of production. He is in charge of production. Está a cargo de la producción. He's in charge of production. They are in our department. They are in our department. What is department? Departamento. O apartamento es, ¿verdad? Departamento. Departamento. Ah. Apartamento es apartment. Ah, okay. ¿Y qué es apartment? Apartment es un lugar para vivir. Apartment. Department es una división. El departamento de contaduría, el departamento de finanzas, el departamento de los department, departamento. Tienda de departamentos, o sea, tienda con divisiones clasificatorias de o cosas, ¿verdad? Children's department, el departamento para niños, el departamento para caballeros, el departamento para damas, ladies department, men's department, children's department, departamento. Okay, Meg is the new secretary. Meg is the new secretary. ¿Qué dijimos que era new? Nueva. Ajá. Meg, nueva. Is the Meg es la nueva secretaria. Exactly, the new secretary. She's the new secretary. Tony is our sales representative. Representative. ¿Qué es representative? Representante. Tony es el nuevo vendedor. El nuevo, ajá. Es nuestro representante de ventas. Yes. Is, ajá, exacto. Sales, ventas. Sales, representative. We are on business. 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 Negocios. Business. Okay. Business. Business, negocio. Estamos en el negocio. We are on business. She's in her office right now. She's in her office right now. Right now means in this moment. In this moment, right now. She is in her office right now. Ella está en su oficina en este momento o en este momento. Mm-hmm. Our products are popular. Our products. Nuestros productos son populares. Ah, nuestros productos claro. Son populares. Our products are popular. Our sales are important. Nuestras ventas son importantes. Son importantes. This is our new CEO. This is our new CEO. You say, teacher, what is CEO? Chief Executive Officer. CEO. Executive. Me comí. Okay. Chief Executive Officer. Chief Executive Officer. Un oficial ejecutivo, un jefe. O sea, él es un jefe, ¿verdad? Es Chief Executive Officer. Okay. This is the new program. This is este es nuestro nuevo programa. This is the new program.
This is the new program. It is efficient. It is efficient. Efficient. Eficiente. Efficient. Esto es eficiente. El programa es eficiente. It is efficient. 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 It is efficient. It is efficient. It is efficient. It is effective. It is effective. Esto es efectivo. Exactly. It is effective. Effective. Your teacher. En inglés la última E no suena. La E solita no suena. Entonces decimos effective. 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 La E no suena. Si se fijan, office. Effective. Charge. Charge. No charge. No, charge. ¿Cuándo suena? Cuando es the. The, aquí sí, porque es la única vocal. Pero en las palabras terminan en E, no suena. Representative. Ok. Y aún aquí en el verbo, are. No decimos are, no, are. Oh. Are. Ok, excellent. Negative examples. No se preocupen, dice, teacher, me está dando sueño. Sí, pero todavía ya van a ir a practicar. Ya van a practicar, ok. I'm not a new student here. I'm not a new student here. I'm not tired tonight. I'm not a new student. You aren't my partners. You aren't bad workers. You aren't bad workers. He isn't my boss. He isn't my boss. Él no es mi jefe, right? Él no es mi jefe. He isn't my boss. He isn't very funny. He isn't very funny. ¿Qué es very funny? Muy divertido. Ajá, muy divertido. Muy divertido. Gracioso. No es muy gracioso. Uh-huh. He isn't very funny. She isn't a secretary. Ella no es una secretaria. No es una secretaria. She isn't a secretary. She isn't sloppy. This is a sloppy. She isn't sloppy. Sloppy es descuidado. Okay. Descuidado, que trabaja así todo manchado, todo sucio. Sloppy. Sucio, descuidado. She isn't sloppy. It isn't cold outside. Cold, frío. No está frío afuera. Outside. Outside es afuera. Outside. Outside. Afuera. Afuera. No está frío. Ajá. Outside es afuera. Inside es adentro. Dentro. Dentro. Sí. Inside, outside. Inside, outside. Inside, adentro. Outside, afuera. Ok. It isn't early. It isn't early. Early es temprano. Early. It isn't early. No, está temprano. It isn't early. We aren't bad students. We aren't bad students. We aren't tired at night. We aren't tired at night. No estamos cansados por la noche. At night es por la noche. Okay. You aren't at night. No, sorry. You aren't at home right now. No estás en casa en este momento. You aren't at home right now. You aren't in the office. No estás en la oficina. You aren't in the office. They aren't my parents. They aren't my parents. Parents parece que dice parientes, pero no. Parents quiere decir padres. Papá y mamá. Parents. They aren't my parents. No son mis papás. No son mis padres. Okay. They aren't angry. They aren't angry. No están enojados. They aren't angry. Angry es enojados.
the last examples, and then we go to the practice. I'm not in the city right now. City, ciudad, city. I'm not in the city right now. He isn't in the meeting at the moment. He isn't in the meeting at the moment. They aren't in operation. They aren't in operation. No están operando. They aren't in operation. We aren't at work right now. No estamos en el trabajo en este momento. We aren't at work right now. My boss isn't ready for the meeting yet. Ready, ready, listo. Mi jefe no está listo para la reunión aún. Meeting, meeting, reunión. Como decimos en español, meeting. Solo que meeting lo hemos politizado y pensamos que meeting solo es de los partidos. Pero no, meeting es reunión. My boss isn't ready for the meeting yet. Mi jefe no está listo para la reunión aún. I'm not your new secretary. No soy tu nueva secretaria. We aren't busy now. Busy. Ocupados. Busy. Busy. Ocupado. We aren't busy now. No estamos ocupados ahora. En este momento. They aren't interested in business. Interested. Interesados. No están interesados en el negocio. They aren't interested in business. We aren't desperate yet. We aren't desperate yet. Desesperados aún. No estamos desesperados aún. Desperate. Desperate. We aren't desperate yet. He isn't present today. No está presente hoy. He isn't present today. She isn't at her post now. No está en su puesto. Un momento. Ella no está en su puesto. She isn't at her post o en su posición donde debe estar. Post. They aren't in cooperation with this sector. Cooperation. Cooperación. Sector. Okay. He isn't responsible for this project. Él no es responsable por este proyecto. Responsible project. He isn't responsible for this project. You aren't in your office now. Ok, vamos a un pequeño diálogo que vamos a practicar y después vamos a ir a esto. Ok, listen. Hello, my name's Michael Talbot. I'm the new mechanic. Hi, Mike. How do you do? My name's John Abbott. I'm the plant supervisor. Nice to meet you. It's nice to meet you too. Welcome aboard, Mike. Thanks. I'm glad to be here. Hello, my name's Michael Talbot. I'm the new mechanic. Hi, Mike. How do you do? My name's John Abbott. I'm the plant supervisor. Nice to meet you. It's nice to meet you too. Welcome aboard, Mike. Thanks. I'm glad to be here. Okay. Again, hello. My name's Michael Talbot. I'm the new mechanic. Hi, Mike. How do you do? ¿Cómo te va? How do you do? My name's John Abbott. I'm the plant supervisor. Nice to meet you. It's nice to meet you too. Welcome aboard, Mike. Thanks. I'm glad to be here. Okay. Teacher. Yes, Karen. What is glad? Glad. Glad es contento. I'm glad to meet you. Sí. Glad es contento. I'm glad to be here. Estoy contento de estar aquí. I'm glad to be here. I'm glad to be here. Glad, glad. I'm glad to be here. I'm glad to be here. Okay.
two volunteers, dos voluntarios. Uno es Mike, el otro es Jack. ¿Pueden ser chicas? Chicos, no problem. Hi. Okay, Karen is Mike. Alejandra is Jack. Thank you, Alejandra. Okay. Okay. Mike and Jack, begin. Hello, my name is Michael Talbot. I'm the new mechanic. Hi, Mike. How do you do? My name is John Abbott. I'm the plant supervisor. Nice to meet you. It's nice to meet you too. Welcome aboard, Mike. Thanks. I'm glad to be here. Excellent. Very good. Thank you, Alejandra. Thank you, Karen. Maria Concepcion, Mike. Maria Concepcion is Mike. Cecilia León is Jack. Okay. Okay. Yeah. Mm-hmm. Begin. Hello, my name is Michael Salvo. I am the new mechanic. Hi, Mike. How do you do? My name is Joe Abbott. I'm the plant supervisor. Nice to meet you. It's nice to meet you too. Welcome on the board. Welcome on board, Mike. Thanks. I am glad to be here. Excellent. Bárbaras señoritas. Okay. Good job. Very good. Wonderful. Okay. Welcome on board quiere decir bienvenido a bordo. Welcome on board. O también podría ser plural, bienvenidos a bordo. Okay. Welcome on board. Pero como se refiere a Mike, welcome on board, Mike. Bienvenido a bordo, Mike. Welcome on board, Mike. Ok. Vamos a ir a los grupos pequeños y van a practicar el diálogo de nuevo. Y van a completar con am, is. Van a completar con is. Am is are. Okay. No creo que tengamos tiempo para completar este, pero lo podemos hacer mañana, no hay problema. Okay. Y si pueden hacerlo, pues feliz, ¿verdad? Que hicieran este también. No tienen que escribirlo, solo es decirlo. Brazil isn't a city. New York isn't a country. Porque todos son negativos. Okay. Empezando desde el diálogo. Diálogo para abajo. Ok, se lo voy a mandar a su WhatsApp para que desde el WhatsApp lo accedan y lo puedan trabajar. ¿Ok? No se enoje Zoom. Lo vamos a dejar abierto aquí para abrir esto. Se los mando al grupo. Un pichichi. Ok. Y les voy a mandar de una vez la pizarra. Que no después se me olvida. Ok. Ya está la información en WhatsApp. Pueden descargarla. Y los voy a mandar a los grupitos. Eso lo podemos hacer después de clase. Lo vamos a hacer en este momento. Sí, después pueden quedarse haciéndolo, pero vamos a hacer lo que podamos en la clase. Okay. Y ahorita les voy dando los permisos para que puedan trabajar en, quiero ver cuántos somos. Somos 23. Voy a hacer 5 grupos de 4. Serían más de 4. 6 grupos voy a hacer. Okay.
The groups have been created. They are opening. Please join. Unámonos. Join. Join es unirse. Join. You may begin, okay. Go ahead, begin. María Concepción, Cecilia, Melba, Reina, and Eduardo, join, please. Join. En el grupo cuatro solo hay uno. Eduardo Méndez. Please join group four. And Melba, please join group four. María Concepción y Cecilia León, please join. And 27 years old. I am old. 27 years old. I am a floor manager. Sería, yo soy, ¿qué? Gerente de piso, ¿verdad? Sí. Okay. Y el otro. Hi, my name is. Hi, my name is. Is. It's. It. Solo is. Es is. Is. Is Ángel Bueno. Ángel Bueno. Es diseñador, quizá, pero. Sí. Designer. Designer. Okay. Hello, my name is. La otra. Hello. Inocente Cordero. Hello. My name is Inocente Cordero. I am. Hello, my name. I am 45 years old. I am 45 years old. I am the manager. Es gerente. The manager. Sí, vean. Gerente. Va. This is Mirna Suárez. Exacto. Esta es. She is 25 years old. She is 25 years old. She is the new secretary. She is 27 years old. I am a floor manager. La segunda oración dice, hi, my name is Ángel Buen. I am 35 years old. I am a designer. Designer. ¿Qué significa design? Diseñador.
¿Perdón? Diseñador. 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 Designer. Diseñador. Ok. La tercera oración, no sé si alguien más la quiere. Hello, my name is Inocente Cordero. I am 45 years old. I am the manager. Yes. I am the manager. Yes. This is correcto en inglés. En español, si le decimos a alguien, este es, ah, este que, ¿verdad? No, no me gusta. En inglés normal, this is. This. Es normal, es lo correcto. This is. Es cuestión cultural. Okay. Thank you, teacher. You're welcome. Siguiente sería. This is Mirna Juarez. She is. Ok, estamos participando, ¿verdad? Hola. Estamos participando. Hola. Ah. Pueden compartir pantalla, tienen permiso. Ah, sí, sí, ahorita quiero ver. Ya descargaron el archivo. Sí, yo lo estoy viendo en el celular. Ok. Voy a no compartir pantalla si para que... compartir. Sí, sí, voy a compartir. Es que ahorita estaba arreglando mi audio porque no servía mi micrófono, no sé por qué. Okay. Quiero ver ¿cuál es? No, aquí está. Partir. Y vamos a ver. Todos lo pueden ver, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo soy diseñador. Ok, ¿quién empieza? ¿Crees? Bueno, si crees, yo practico con Jack. Ok, entonces voy a ser Mike. Dale, dale. Ok. Oye, Ray. Sí, hello, my name is Michael Talbot. I am the new mechanic. Hi, Mike. How do you do? My name is John Abbott. I'm the plant supervisor. Nice to meet you. It's nice to meet you too. Welcome on board, Mike. Thanks. I'm glad to be here. ¿Quieres cambiar? Para ahora ser Mike. Hi. Démosle. Hello. My name is Michael Talbot. I'm the new mechanic. Hi, Mike. How do you do? My name's John Abbott. I'm the plant supervisor. Nice to meet you. It's nice to meet you, too. Welcome on board, Mike. Thanks. I'm glad to be here. Okay, hoy falta practicar otra vez. Con Dani. Dale. Ok. Vamos a hacer lo que es el diálogo, ¿verdad? Uh-huh. Sería, creo yo, el A ahorita. Porque el diálogo. Chivo. Ah. Chivo. Ajá. Hello, my name is Rosa Espinosa. Y Ann 27, creo que dice. Ahora sería Lorena y nos vamos cerrando uno por uno, si quiere. Y ahí Flower, manager. Ah. Vale, Lorena, le toca. A mí es, hello, my name is Rosa. I am 27 years old. 27. Esa parte ahí que no sé. Flor. Manager.
manager. Floor manager. Floor manager. Floor manager. Diría yo. Hello, my name is Rosa Espinosa. I am 27 years old. I am a floor manager. Yes. Vaya, la segunda línea, te tocaría a ti. Hi, my name is Ángel Bueno. Y I'm 35. Sería 35. I am 35. Yeah, I'm 35. I'm 35 years old. You're four. Yeah, I think. I'm sorry. No problem. I am. Yeah, I'm a senior. Designer. Designer. Okay, ahora usted, Lorena. Pueden compartir pantalla. ¿Dónde sale eso? Share screen. Ajá, van a los tres. Están los tres puntitos. Donde están los tres puntitos, ahí aparece compartir pantalla. Aparece share screen. Compartir pantalla. Me dice, share screen. Esto, mamá. Es un limón. Clic. Y selecciona la pantalla. ¿Y sería en cuál pantalla me dice? En la que estamos presentando el ejercicio. El limón. Excelente. Tiene que elegir la otra donde estamos presentando el ejercicio. ¿Dónde está la? Ahí le dio pantalla completa, creo. Sí. Vuelva a cerrar y dele, selecciona la pantalla que va a presentar. Yo porque no estoy desde la compu, sino del cel. Pues un poquito más del cel. No lo tengo en la compu, pero no lo tengo abierto en la compu, sino en el teléfono. Ah, bueno, tiene que abrirlo en la compu. Yo lo tengo abierto en la compu, pero estoy desde el teléfono. Es el detalle. ¿Y Emer, lo tienes tú así? Déjame, amor. ¿Emer? Lo tengo abierto en la compu, pero la sesión la tengo en el teléfono. Es que es más rápido el teléfono. Permítame... Waiting for a moment, teacher. Okay. I don't have any. Pueden compartir pantalla. Paro. Okay. How much? Una consulta. ¿Se completaría un solo documento PDF? ¿Cuál se tendría que enviar o cómo sería? Solo lo pueden decir, no necesitan escribirlo. Es que lo... Ajá. Pero si lo comparten, si comparten la pantalla, es mejor porque todos lo ven conforme lo van completando, lo van diciendo. Entonces sigamos en el literal B. Sí. Boss, right now.
my mom isn't. My mom isn't. Isn't right now. Hasta ahí sería. Pueden leer lo demás. Lo demás es como se llama facts. Medellín es así en Colombia y es en the capital. A dog is a canine, it is an apple. A tomato is a fruit, it is an apple. A car is a vehicle. Un ser viviente, living. A peanut is an. Is a legume, ¿cómo es? Legume, a peanut. A peanut. It isn't a nut. No es una nuez. El maní es una legumbre, no es una nuez. Okay. Canada is a country. It isn't a city. It isn't a city. A bat is a mammal. It isn't a bird. Un murciélago es un mamífero, no es un pájaro. Eso es todo. Qué bárbaro. Regresamos a la sesión. Sí, porque ya nos vamos a ir al attendance. A la cama. Vamos a ir a la attendance y ustedes van a revisar si hay tarea. Pues ya dejo de compartir. ¿Y por qué? Porque el otro lo pueden hacer en su casa. Complete bizarre. ¿Y eso se lo tenemos que enviar así a completo? No, es para que ustedes practiquen. No lo tienen que mandar. El compañero se llama Enris. Así como está. Nice to meet you. Yes. Nice to meet you. La tarea es cortita para que no se desvelen. O sea, hacen la tarea y se van a acostar. Nice to meet you. Y el fin de semana pueden practicar estas cosas. Porque en la noche tal vez, a menos que ustedes se quieran quedar un rato más, pueden hacerlo, pero si tienen sueño, mejor se van a acostar. Pues si la idea no es de que aumentar. Hay que planchar, teacher. Ahí solo el teacher que tiene que andar bien acabadita. Después pueden ir a acostarse y descansar. A planchar, a preparar almuerzo para mañana. O listo para que no les agarre la tarde. Les digo porque a mí me pasa en la mañana, si yo no dejo todo listo, ahí yo en la mañana no. Se le olvida todo. Nada. Okay, let's go to the attendance. There are 12 people out, 12 from 23. Let's wait for the others to come out. Fifteen, seventeen, eighteen,
19, 20, 21, 22, no only 21, 22, okay. So there's one missing, let's see, attendance. Alejandra Elizabeth Aguiñada. Excelente. Alejandra, hoy le toca quedarse conmigo. Hoy se queda conmigo. Brenda Patricia Guzmán. Sí, presente. Brian, ok, nice. Brian René Asensio. Presente. Excelente, nice. Cecilia Margarita León. Presente. Daniel Eduardo López. Presente. Excelente, nice. Eduardo Alberto López. Presente. Excelente, nice. Eduardo José Méndez. Presente. Excelente, nice. Elmer Antonio Miranda. Present. Excellent. Very good. Eric Cristian Barahona. Present. Excellent. Nice. Guillermo Alberto Alfaro. Present. Excellent. Nice. Iván Del Cid Tobar. Present, teacher. Excellent. Nice. Jaime Guatemala Llanes. Present. Excellent. Nice. José Manuel González. Present. Excellent. Karen Elizabeth Girón. Present. Excellent. Nice. María Alicia Ortez. Presente. Excellent. Nice. María Concepción Amaya. Melba Lorena Martínez. Presente. Excelente. Nice. Maybelline Melissa Guevara Retana. Presente. Excelente. Nice. Reina Estela Franco. Presente. Víctor Alexis Mancía. Okay. Enris Antonio Arias. Presente. Excelente. Nice. Jessica Patricia Guzmán. Okay, ladies and gentlemen, es de seguir constante sin digamos darnos por vencido. Podemos. Okay, thank you for attending. Gracias por asistir. Thank you for attending. See you tomorrow. Okay, good night. Take care. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night. Good night. Good night. See you tomorrow. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye-bye. Good night. Bye. 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 Good night. Good night, teacher. Good night. Take care. Good night. Ok. Buenas noches, Alejandra. Buenas noches, teacher. ¿Hay alguna forma en que pueda ayudarle? Referente a lo del tema de ahora, estoy bien. Siento que manejo bastante bien lo que son las oraciones cortas con el verbo to be. Uh-huh. Como otra cosita que le quería preguntar, es referente con el curso. Sí. Porque este sería el módulo 1. Pero ya para el siguiente que volverse a inscribir, tiene que hacerlo con la empresa. Sí. Pero yo tengo un problema. Entonces solo haría el módulo 1. Porque la empresa donde yo estoy va a cerrar. Entonces para inscribir el siguiente módulo ya no podría inscribirme. Fíjese que en ese caso no lo vemos como cerrado. Uh-huh. Digamos, usted va a conseguir trabajo. ¿Sí? Va a irse a otra compañía. Entonces,
métale chocolí en la otra compañía que la meta. Y le siguen apoyando. Y que la siguen apoyando, ¿verdad? Entonces, primero Dios, sean también cotizantes de INSAFORP. Ajá. Que puedan ponerla pues en la planilla, ¿verdad? Y asegurarle un puesto en otro curso. O sea, puede descansar, no sé, pues ahora decir que vamos a conseguir un trabajo al día siguiente es difícil, pero que lo va a hacer, lo va a hacer. Primero Dios, pronto. Y entonces, tal vez al principio, el primer mes, tal vez no la pongan, pero ya más adelantito, o sea, un mes después, tal vez ya usted les dice, miren, fíjense que en el trabajo anterior yo estaba estudiando inglés. Uh-huh. Y ustedes pueden apoyarme en eso. No veo por qué no. ¿Cuánto tiempo más puedo tardarme para volver a reintegrarme en el curso? Si eso va, digamos, como no es cuestión suya, no es problema suyo, uh-huh. Todo lo que va a necesitar en el siguiente es que el Departamento de Recursos Humanos envíe sus documentos y que el proceso se reinicie de nuevo. Uh-huh. Entonces, como ya hizo el primero, usted les recuerda que ya hizo el primero, que usted quiere ir al segundo. ¿Verdad? Eso sería todo. Primero, sí. Y primero Dios que su compañía en donde está no cerrara, ¿verdad? Pero ajá. Si dijeron que va a cerrar, ¿verdad? El problema. ¿Okay? Problemas ya económicos. Sí. Pues sí, ese es el problema. Entonces, señorita, si no tiene pregunta para el día de hoy, quiero decirle una cosa. Ajá. Me veo bravo, pero no soy. Entonces, si tiene dudas, algo que no entienda, sin ninguna pena, levante su manita y pregunte, teacher, mire, no entendí esta parte, ¿cree que me la explique? Para eso estoy, con mucho gusto. Ah, ok. Si hay algo que usted no entienda, porque a veces uno tiene que ir por cuestiones de tema, y tratar de cubrir todo lo que se pide que se cubra. A veces uno va un poco rápido. Entonces, uh-huh. Que haya algo que usted no haya entendido. Entonces me pregunta, teacher, mire, no entendí esto. ¿Cree que me lo explica, por favor? Con gusto. No hay problema. No importa que los demás están esperando, porque todos tienen el mismo derecho a hacer preguntas. Uh-huh. Lo único que usted se les adelantó. Esa es la pregunta primero. Y justo, tal vez la misma pregunta, teniendo tema. Sí. Entonces, no hay problema. Oye, entonces, si tiene alguna pregunta, con mucho gusto yo les ayudo. Y hay otra cosita, que en el WhatsApp voy a mandar cierta información para irlos preparando en adelante, ¿verdad? Para lo que necesitamos seguir practicando. Por cuestiones de temas que no aparecen en el programa. Porque el programa ya está dado, entonces yo no puedo agregarle ni quitarle. Pero en el grupo de WhatsApp sí puedo meter los temas que yo quiera. Bueno. Lo que yo considere que les van a ayudar. Conforme vaya teniendo tiempo, normalmente eso lo puedo hacer un sábado por la tarde, ¿verdad? Uh-huh. O así, porque también trabajo en otra parte, entonces no me queda mucho tiempo. Pero como, la idea es apoyarlos también, ¿verdad? Y como le digo, sin miedo, sin pena, oye, si tiene dudas, pregunte. Y si no, pues en WhatsApp me pregunta, mire, teacher, soy Alejandra, fíjese que tengo este problema, que me ayuda. Porque como a mí en los grupos, estos grupos de WhatsApp, no me aparece el nombre de las personas. Uh-huh. Me aparecen los números. Y yo no sé, me dicen, teacher, mire, no voy a llegar a clase hoy. Y yo digo, ¿quién es? Pues no sé, ¿verdad? Porque no me aparecen los números. Pero, o sea, perdón, no me aparecen los nombres, solo los números. No sé. Ok. Y con referente a estos PDFs que envió, estos solo son para práctica.
Sí, eso es en la clase. Eso es lo que yo preparo. A mí me dan el tema. Me dicen este, esto y esto. Entonces de ahí yo preparo algo que les pueda hacer de práctica, que les pueda ayudar. Y eso es para ustedes, para que ustedes lo usen. ¿Verdad? Y la plataforma, la tarea que está habilitada, ya estará habilitada, ¿verdad? La tarea para hoy. Sí, la tarea, no sabría decirle. Sería bueno que se pasara y diera una vueltecita por ahí para ver si hay tarea. Si hay tarea, haz. Si no hay tarea, va. Igual, si tengo alguna duda con la tarea, le puedo preguntar por el WhatsApp. Por supuesto, claro que sí. Así es. Entonces, dentro de un rato les voy a mandar la clase de mañana. Oh, okay. Para que la puedan ver y se puedan preparar. Para mañana es preguntas. Este era afirmativo y negativo. Mañana vamos a hacer preguntas. En eso vamos a tratar. Okay. Entonces, pase buenas noches. Okay. Buenas noches, teacher. Take care. Thank you for staying. Gracias por quedarse. Okay. Good night. Take care. Bye. Yeah. Bye bye. Nice to meet you.